Muy especial para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa. Estamos súper contentos de regresar y darle la bienvenida a nuestro programa en Su Parche TV, la primera vez del año. Hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Liliana Bernal y nos va a hablar de un tema súper diferente. Liliana, ¿cómo estás? Hola, Kelly. Yo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Súper bien, súper contenta de tenerte acá con nosotros, de que nos hables como de un tema muy diferente y que nos puede llamar muchísimo la atención a todos. Para empezar, cuéntanos, tú eres comunicadora social, tú eres periodista, locutora, pero encontraste tu vocación eh, como consultora. Cuéntanos más acerca de este tema, como medium, como para educar un poco más a los televidentes. Bueno, como tú dices, mi profesión es comunicadora social y exploré mucho en esta área. También soy escritora, tengo siete libros publicados, cuatro, en cuatro idiomas se encuentran en este momento. Busqué por muchas partes, pero toda la vida tuve un don y en ese momento decidí que, que ya era el tiempo de, de utilizarlo. Y cuéntanos cómo te diste cuenta de ese don. O sea, tú eres medium, pero yo quiero que nos amplíes un poquito más acerca de qué es una medium. ¿Cómo te diste cuenta que tenías ese don? ¿Qué significó para ti en el momento en que te diste cuenta de eso? Cuéntanos más acerca de eso. Bueno, realmente, Medium es conocida como la persona que habla con los muertos. Eh, hay diferentes tipos de Medium. Está el que se sienta con una tabla o en boca o en la mesa. Yo no hago nada de eso. A mí me pasaba desde pequeña. Yo, yo pequeñita veía pasar personas o venía gente a visitarme que no estaba viva o escuchaba pensamientos de la gente o veía energías de las personas, puedo ver líneas de futuro, líneas de pasado. O sea, empezaba a ver un montón de cosas que yo no entendía, pero que, 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 cuando lo, que las podía comprobar, se hacían muy reales. Y al principio, claro, familia eh, católica, eh, el, el, todo el problema de no, no hagas esto, eso, eso es pecado, eso va contra las religiones, ¿cierto? Entonces, como que dejándolo mucho a un lado, hasta que me di cuenta que en esencia, o sea, yo no soy una mala persona. Y siempre me gustaba ayudar. Y resulta que casualmente, de comunicadora, pues me daba mucho gusto a mí, conseguía mucha fama, llegaba muy arriba, pero no estaba apoyando a nadie. En no cambio, nadie. cuando descubrí que con los dones podía apoyar, me dediqué a esto. Bueno, ¿qué, ¿qué ha significado para ti esta experiencia? O sea, ¿sientes que ha traído cosas positivas a tu vida? Me imagino que sí, porque a eso te dedicas igual, eh, actualmente. De hecho, ha sido la experiencia más bonita de la vida. Con todo lo que he hecho, yo jamás he hecho algo que no me guste. Siempre hago lo que amo, pero esta es una felicidad. Estoy aprendiendo a manejar algunas cosas, obviamente, que ahorita me imagino que te podré contar, pero pero mientras le voy cogiendo el ritmo, yo creo que la saqué del estadio con esta experiencia, es divina. Claro que sí. Bueno, Liliana, yo te quisiera preguntar algo y es que esto es algo muy relacionado a lo que tú te dedicas y yo creo que le puede servir mucho a los televidentes, a todas las personas que nos están viendo y es cómo despedir a un ser amado, o sea, cómo desprendernos de esa persona que ya no está acá en el plano terrenal, pero despedirla como de una forma positiva, como desprendernos de ella y no como desde el egoísmo, como que de pronto queriendo que la persona siga acá, sino que desprendernos de una manera positiva. Bueno, antes de eso te va a contar, eh, yo he descubierto en todo este tiempo que llevo trabajando que hay mucha gente que tiene dones, pero precisamente como es tan misterioso el cuento, no los, no los manejan. Entonces, digamos que creé la escuela de los X-Men, <laughs> tengo una escuela de, virtual que se reúne una vez cada 15 días y tratamos temas de cómo manejar como todo esto que estamos descubriendo. Y el próximo tema que se va a tratar es este precisamente, es todo, cómo, cómo, cómo ayudar a, a, a pasar a la persona al otro lado, qué hacer, qué es lo que ellos ven en este momento, justo cuando se están yendo. Pero así como en resumen, como para la gente que está viendo el programa y tiene interés, visualizar mucha luz. O sea, normalmente las personas cuando alguien se está yendo empiezan no te vayas, no sé qué, y eso hace que se amarren un poquito, que les cueste trabajo. Las personas cuando se van a ir tienen alrededor oportunidades, vienen seres de luz y seres oscuros a invitarlos a irse, por muy buena que haya sido la persona. Y ellos obviamente les da miedo. Entonces generar en ese momento, los que no saben trabajar la luz, eh, orar. Or, no sentarse a rezarle el rosario al lado de la persona, porque hay esa persona con ganas de hablar con alguien, de, 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 de que alguien tenga empatía, de me está dando miedo y uno rezándole el rosario solamente, no. Pero si es como, como muy interno, generar un espacio de armonía, que no esté peleando la gente alrededor, que, que se decreten. La palabra tiene mucho poder. Mira que Dios hizo, Dios dijo y se hizo. La palabra tiene mucho poder. Entonces que las personas estén decretando, este lugar está lleno de amor, te puedes ir tranquilo, yo estoy contigo, sigue al ser de luz blanca, ¿cierto? Es como, como invitar a la persona. Y, e incluso si tú sientes que es necesario preguntarle, ¿tienes miedo?, ¿Qué estás pensando? Mucha gente, cuando, cuando tiene a alguien que se está yendo, es como que no le hablo del tema porque, porque eso no es correcto. Yo, que he ayudado a procesos de personas de desprenderse, me doy cuenta que es muy correcto. Porque es que es como cuando tú te vas a casar: que alguien te pregunte, ¿estás asustado? ¿Estás bien? Claro, ¿cierto? Es, es importante que se le pregunte, ¿tienes miedo? ¿Y qué es lo que estás viendo? Para que lo entiendas y le ayudes a dar ese paso con amor. Genial. Bueno Liliana, tú también brindas charlas y consultas sobre ese tema que es súper importante, eh, como educarlo e incentivar a las personas para como que se desprendan de pronto de los estereotipos o de los tabús que hay alrededor de este tema, pero cuéntanos cómo es una consulta contigo, cómo son tus charlas, en qué, con qué nos podemos encontrar en este tipo de espacios. Bueno, mira, yo tengo varias cosas. Una... Eh, generar encuentros con personas que sienten que tienen dones pero se han sentido perdidas en la vida para enseñarles cómo manejarlo desde el amor no desde el miedo porque si tú tienes miedo atraes oscuridad y para mí la oscuridad no entra en la vida si sí, no no es no es, no soy de ese bando respeto a los que sí pero para mí no soy de ese bando eh, tú vas a una consulta conmigo normalmente es virtual eh, no suelo atender personas, pues sobre todo porque atiendo gente de Marruecos, España, Argentina, Estados Unidos, México. Yo atiendo Genial. mucha gente que está afuera. Entonces, imagínate, ¿cómo, cómo hace uno? Claro. No puedo viajar a todas partes a atenderlos. Eh, pero cuando, cuando tenemos la consulta, yo miro la energía de la persona, su, su energía vital. Entonces puedo ver cuál es su misión espiritual. Puedo mirar líneas de futuro, entonces veo si estás cumpliendo realmente lo que, lo que te conviene para el futuro. Si hay algo que está atorado, miro hacia atrás, ¿qué te traumatizó? Entonces, si viene desde chiquita, desde el pasado, desde otra vida, desde algo familiar, y lo arreglamos. Te doy una actividad que puedas hacer para solucionarlo en el momento, por ejemplo. Qué genial. Con la gente que se está yendo, entonces también me invitan, hacemos ceremonia de luz, eh, tranquilidad para la familia. Pues, como ayudar a la gente a este paso. Eh, también, o sea, yo abarco muchos ámbitos. Okay. Eso sí, que no me busquen para perseguir parejas porque yo ni amarro, <laughs> ni ato, ni nada. En las cosas no, <laughs> eso no. Los amarren, no. Sí, no, no amarrar no. no, no. Bueno, Liliana, ¿qué piensas o qué, qué opinión tienes tú acerca de las personas que de pronto catalogan ese tema eh, como algo negativo o que quizás les da miedo eh, abordar este tipo de temas? ¿Qué piensas tú o qué les dirías? Pues mira, es súper entendible, súper entendible. Yo, de hecho, yo suelo ser muy incrédula. Eh, cuando a mí alguien me dice, yo no creo en eso, yo le digo, pues yo tampoco, venga, probemos a ver qué sale. <laughs> sí, es, yo no espero que la gente lo crea. Entiendo perfectamente que toda la vida nos han enseñado que lo que no se puede ver, tocar, es malo, ¿cierto? Y que lo que no nos dice un, un, un representante de alguna religión no está bien. Entonces, yo entiendo el miedo, sobre todo porque yo misma me rechazaba al principio con susto, pero ahora que me he ido conociendo mis dones, que he ido trabajando, que veo cómo aporto, cómo le quito el dolor a tanta gente, cómo, o sea, cómo funciona desde el amor y cómo crece tanto amor alrededor, eh, lo voy comprobando. Yo a nadie le digo, tiene que creer en mí o no. Dependiendo con la, con lo, con la distancia que se acerque, se la respeto. Está muy bien. Vamos a tu ritmo y vamos avanzando y lo que te pueda ayudar. Listo. Bueno, Eliana, tú también escribes, has escrito libros, te dedicas a escribir libros, compartes como tu vida por medio de las redes sociales. Entonces, yo sí quisiera como que nos contaras qué podemos encontrar en los libros, en tus redes sociales, qué tipo de temas sueles compartir ahí, como para las, como para que las personas se conecten más contigo. Vale. Yo siempre he hecho las cosas basadas en el amor, como te digo. Entonces, tengo tres libros de poesía de neopoesía, o sea, poemas cortos. Tengo un diario de autoayuda que se llama El Diario Mío. Tengo un libro de cuentos para niños en español y en inglés personalizable. O sea, el niño es el protagonista y se le enseña que es muy rico ser una persona exclusiva y que y que uno se debe valorar como es. Tengo una novela en la que hice la catarsis cuando no podía contar como cosa sobre el don. Entonces escribí un personaje de ficción Ay, qué con todos mis dones. <laughs> Es una ficción, pero tiene todos los dones ahí metidos. Entonces, sí, claro, soy yo, pero en, en una historia. Ay, espectacular. Sí. eso se llama Los hijos de Lilith. Y bueno, en cuanto a las redes sociales, eh, la, en las redes sociales sí tengo solamente, ¿puedo decir el nombre de las redes? Claro, por supuesto. Ahorita incluso te las vamos a preguntar para que aparezcan ahí en pantalla. Vale, pero entonces es Angelila LMB, o sea, Angelila Liliana María Bernal, Angelila LMB, eh, y me dedico es a quitar el misticismo de esto. A mí no me gusta la persona que llega a hacer solo el show. Veo que te vas a morir mañana. Y la otra gente es como... Sí, yo creo que, que tú no tienes un don para hacer daño. Entonces, a través de mis redes, digamos que... Le quito el misticismo a, a esto le quito le quito lo, el velo sobrenatural que tiene y lo vuelvo muy humano entonces a la gente le voy contando cómo me siento me siento cansada hoy de trabajar ta 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 y si ¿sí lo voy a entender o sea lo vuelvo cercano. Súper. Bueno, Eliana, yo sí quisiera preguntarte, ¿cómo viviste tú ese proceso que yo creo que lo empezaste a sentir desde niña? ¿Cómo fue para ti como de pronto vivir tu adolescencia, ir creciendo e ir entendiendo como tu proceso y tus dones? ¿Cómo fue eso? Dificilísimo, dificilísimo. Familia religiosa al 100, todo es pecado. Pues me acuerdo que hasta para mi abuela bañarse desnuda era, era, no, no estaba bien, entonces imagínate ahora tener dones. Eh, no, no, era, era muy difícil y como mucha gente que tenía alrededor no tenía lo mismo que yo, pues me ah. sentía muy extraña. Te cuento dos casos así cortos. Una vez un muchacho que me gustaba, y eso está en mis redes sociales, mis historias así están en las redes. <laughs> eh, un muchacho que me gustaba, estamos hablando y de repente, como que le digo, yo ve, hemos hablado tanto y no te he preguntado tu nombre, cómo te llamas. Ah, no, pues que sabe tanto, que sabe leer los ah. pensamientos, dígame pues. <laughs> y yo le dije, piensa, es un hombre. Y lo pensó, bueno, y después de un rato le dije, yo te llamas Carlos Mario. Ah. Y se paró, usted es una bruja. Y se paró y se fue de ahí. Y yo era como, no. Yo pero soy buena mí... gente. No, pero igualmente tú lo supiste manejar y ahora como que. Fue muy difícil. Amas... Joven, fue muy difícil. Por eso es que ahora estoy tan empeñada en que cualquier persona que tenga algún don se acerque y guiarlos. Porque sí si me interesa que no sigan señalando a la gente y no la sigan satanizando cuando realmente se puede trabajar desde el amor. Listo. Bueno, Liliana, ya para ir finalizando, cuéntanos de pronto un consejo. ¿Qué le dirías precisamente a las personas que en ese momento están pasando por una situación difícil, que a lo mejor necesitan de tu ayuda, o que también sientan que tienen un don y que necesiten conocer más de ti y de todo? ¿Qué les dirías? Vale, pues dos cositas. La primera, a la gente que necesite mi ayuda, estoy en redes, me pueden escribir también por el WhatsApp, yo agendo citas, normalmente están como con 15 días, un mes de anticipación, pero. Agendo citas, escucho a las personas, tenemos este grupo para que las personas que tienen algún don o que no tienen un don pero tienen curiosidad, se acerquen, aprendan más de este tema, se les, se les vuelva más, más cotidiano. Ajá. Y el consejo para las personas que la están pasando mal es, primero, que tengan pequeños logros al día, pequeños logros, que se feliciten. Nosotros somos felices diciéndonos, ay, somos unos tontos, vea lo que hice, o hablando mal del otro, ah, esa idiota de allá, no sé qué. Depurar un poquito las palabras, hablar un poquito más con amor. Cuando uno habla con amor, el mundo le cambia alrededor, la vida le cambia alrededor y uno hace magia. Uno hace magia cuando habla con amor. Así. Es. Bueno, Liliana, de verdad que mil gracias por habernos acompañado tí, el día tí. de hoy. En este programa nos encantó tenerte, nos encantó hablar como de algo diferente, hablar de un tema que normalmente no tocamos en nuestro programa, pero yo sé que es de gran interés para las personas y que yo sé que están súper conectados en su casa con, con esta entrevista. Cuéntanos cómo te sentiste. No, precioso, estoy feliz. No, me enamoré de todo, de ti, del sitio, del programa. Qué belleza. Gracias por invitarme. Gracias por abrirme este espacio. Como tú dices, sé que no es lo tradicional. Espero transmitirles un poquitico de la luz que me gusta llevar, del amor que me gusta tener y espero que tomen el consejito de, de manejar bien la palabra así es, mil gracias a ti por habernos acompañado esperamos tenerte nuevamente por acá las puertas de nuestro programa están siempre abiertas y a pues... todos nuestros televidentes no se desconecten porque ya regresamos con mucho más acá en En Su Parche TV Vamos acá en nuestro programa con un invitado súper especial, ya cambiando un poquito de tema, vamos a hablar de música y de música urbana. Está con nosotros Adonis directamente desde la ciudad de Cali. Adonis, bienvenido, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por la invitación, excelente. ¿Y tú cómo estás, No, yo estoy súper bien, feliz de conocerte, feliz de que estés acá acompañándonos. Igual muy feliz de estar aquí en este momento. <laughs> Cuéntanos cómo fueron tus inicios en la música, cómo empezó para ti este sueño, a qué edad decides dedicarte a esto. Eh, todo empezó porque quería saber qué se sentía grabar, quería saber eso, hacer un, un tema. Y bueno, el primero que hice a todo el mundo, pues a la gente que estaba muy cercana le gustó. Y de ahí empezó a surgir, a crear estudios, compañeros de trabajo. Y de ahí se desenlazó todo este tema de la música. Espectacular. Adonis, cuéntanos precisamente cómo ha sido para ti este proceso de ir, de ir consolidándote en la industria musical, cómo has vivido, cómo te has sentido en cuanto a esto. Ha sido complicadito, no del todo ha sido color de rosas, pero estamos luchando por ese sueño, por cada día crecer más. Eh, empezamos desde cero. No teníamos cero conocimiento en todo, parte musical, producción, todo, pero ahora ya estamos más fuertes, tenemos ya un equipo de trabajo, tenemos todo consolidado y pues ahora estamos haciendo el lanzamiento como tal de la, de la canción que estoy promocionando y Espectacular. estamos aquí. Súper, bueno, ¿cuál crees que es tu factor diferenciador como artista de música urbana? Teniendo en cuenta pues que la industria es bastante competitiva, bastante difícil, pero cada artista tiene su sello, su factor diferenciador, ¿cuál crees que es el tuyo? Eh, el mío pues yo hago una fusión entre lo, lo, lo moderno y lo clásico, ¿no? Eh, estoy fusionando, estoy haciendo una fusión de lo que es el perreo eh, más clásico, lo que hacían anteriormente. Y con, con letras más comerciales, Exacto. entonces es como el sello de Adonix. De eso precisamente te quería preguntar, o sea, tú cantas música urbana, pero tus sonidos, ¿cuáles son específicamente? Eh, batería fuerte, un bajo bien potente okay. y pues letras que sean bien pegajosas, fáciles de, de, de aprenderse. Ah, súper. Bueno, Donis, tú eh, recientemente lanzaste una canción titulada Antojo. Cuéntanos más acerca de esta canción, cómo fue el proceso de creación, las letras, cómo surgió y cómo se dio todo. Eh, no, pues todo fue anónimo. Estábamos un día en el estudio cuando llegó mi compañero Ryby, que es parte de mi equipo de trabajo en la composición de las letras, y pues tiró una partecita del coro, que el antojo. Tín. Entonces cuando... Cuando se dio todo, eh, empecé yo, no, pues metámosle esto, tal. Mejor dicho, la canción fue, se hizo muy fácil, se hizo prácticamente en media hora, lo hicimos supremamente fácil, lo grabamos, hicimos una base, luego pues, ya se extiende más el proceso, se manda a producción, a, al beatmaker para que él se ponga a trabajar en la, en la cuestión de la pista, las melodías, y luego ya. En un proceso más o menos de unos cinco meses hicimos el lanzamiento de la ah, canción. No, espectacular. Y también tiene video. Cuéntanos acerca del video musical, dónde lo grabaste, qué querías transmitir. Y aprovechemos para invitar a todos los televidentes para que vayan. Está en YouTube, ¿cierto? Sí, para está en YouTube. En todas, todas las plataformas de... digitales lo pueden encontrar. Eh, la experiencia del, del video, pues todo el rodaje se realizó en la ciudad de Cali. Eh, todo se hizo allá, en un restaurante muy reconocido de la ciudad. Eh, pues fue muy chévere la temática, como que yo llego pues al al, al sitio y conozco a la chica, entonces el coqueteo y tan 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 y pues como dice la canción es un anto, en el momento la vio, le, le llamó la atención y pues salieron, se dieron las cosas, pero pues la chica de un momento a otro se desapareció. Ay, y... ¿cómo así? No, pero está <laughs> chévere, está chévere la historia. Eso también sí. llama mucho la atención, como que los videos musicales no sean solo cantar, sino que haya una historia dentro, dentro Exactamente, de Exactamente, la idea es transmitir todo. Bueno, ¿cómo ha sido la acogida que ha tenido el público en general contigo, de pronto en tu ciudad, ahora que ya estás visitando otras ciudades? ¿Cómo sientes ese recibimiento del público? La verdad pues muy buena. Llevaba ya cierto tiempo que no que había dejado de, de, de hacer música porque me había dedicado en gran parte a la producción musical, ya como productor y promotor. Eh, entonces, luego de que regreso eh, vienen las, la buena acogida de la gente. La gente dice, uff, me gusta el tema, me gusta la temática. Eh, los comentarios de la gente, la gente la ha reproducido demasiado, entonces vamos súper bien hasta ahora desde el lanzamiento. Listo. Cambiando un poquito de tema, cuéntanos qué significa para ti la música. O sea, yo sé que ese es tu sueño, pero ¿cómo la definirías? La música, de pronto, inspiración. Cuéntanos. No, la música lo es todo, tanto para el que la hace como el que como para el oyente, ¿no? Porque con la música te puedes despejar pues sonreír te puedes sacarte un despecho mejor Totalmente. dicho de todo y de pronto cuando estás en un escenario y si de pronto has tenido presentaciones qué sientes en ese momento cuando ya estás tan cercano al público wow no eso es adrenalina pura porque claro me ir. No, eso es sentir el, el es como un calor que se siente allá al frente y... Uno sale, o sea, si uno haya tenido miles de presentaciones, yo creo que siempre va a sentir uno esa parte de aquí. Siempre van a estar los nervios, oh, totalmente. Siempre. Bueno, ¿cuál es tu su principal sueño en la música? ¿A dónde aspiras llegar? Eh, ¿Qué metas tienes? De pronto, si tienes algún referente, eh, artista que admires, cuéntanos. Eh, no, la meta que tengo es eh, ampliar la música, llegar a muchos rincones de, 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 de la ciudad, del país, del mundo entero, que sea conocer demasiado la, la música, poder llegar a grandes escenarios. Eh, y pues mi referente siempre, yo le he dicho, ha sido Yankee, Yankee es el referente mío total. Totalmente, ay, qué bueno. Bueno, ya para ir finalizando, cuéntanos cuáles son tus redes sociales, plataformas digitales para que las personas estén súper conectadas contigo, conozcan más acerca de tu día a día y vayan a YouTube a escuchar y a ver todos tus videos musicales. Y sí, claro, me pueden seguir en todas las redes sociales como Adonix, ADN, Adonix, ADN, me pueden encontrar también en YouTube, todas las plataformas digitales, disponible todo mi catálogo musical para ustedes. Genial. Y que se vienen para ti de pronto próximos shows, lanzamientos, algo que nos quieras adelantar y compartir el día de hoy. Estamos ya listos pues para Cali, ya tenemos unas fechas para marzo en unas discotecas de la ciudad. Y también, pues, el, el próximo, la próxima promoción del tema que está reciente, que hace poco lo solté, que es Wow. Y pues, también eh, seguir, seguir promocionando lo que ha sido Antojo, ahora en la ciudad de Cali y luego Bogotá. Súper. Bueno, de pronto te animas a cantarnos un pedacito de Antojo. Claro, <laughs> obvio que sí. Dale. <laughs> de eso quiero probar. De ese cuerpito baby tengo un antojo, oh, yo te quiero robar, tú solo dime baby yo te recojo. Oh, todo comenzó tan distinto, como amanecer sin un tinto, pero ya no estás, el momento fugaz, como la quincena en un fincho. Yeah. Ay, espectacular, me encanta. No, de verdad que te felicito. Te deseo todo el éxito en tu carrera artística, en tus próximos shows, lanzamientos. Solo que hagas, te deseo todo el éxito. Y las puertas de nuestro programa siempre estarán abiertas. Hey, muchas gracias. Gracias a ti por habernos acompañado. Y bueno, a todos nuestros televidentes les agradecemos por haberse conectado una vez más acá a nuestro programa. De verdad que nos encantó retomar este año. Y bueno, no se desconecten porque este año venimos con muchas, muchas sorpresas. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.